forja de un caudillo. Melilla, 17 de julio de 1936. En ese lugar, un hecho clave cambió para siempre la historia de España y del siglo XX. Allí comenzó la Guerra Civil Española, que se extendió hasta 1939. En la tarde de ese día, una inspección policial a un organismo gubernamental, donde se habían almacenado armas en forma clandestina, obligó a los conjurados a adelantar el levantamiento. El general Emilio Mola, apodado como el director, que había organizado la conspiración desde la guarnición de Pamplona, lo había previsto para el día siguiente. La sublevación contra el Frente Popular estaba madura en ese dominio africano, donde residían las mejores tropas de combate de un ejército que adolecía de atrasos doctrinarios y tecnológicos para los cánones europeos de la época. Los líderes del pronunciamiento militar se habían ocupado por sumar la guarnición acantonada en África a la maniobra, pero le asignaban un papel secundario en su realización. El golpe aspiraba a controlar rápidamente los centros de poder político como Madrid y Barcelona y a desactivar drásticamente una eventual resistencia. Tenemos que partir de la idea de que la guerra se desencadenó sin que nadie lo previera. Ellos fueron una especie de aprendices de brujo que se les fue el tema de las manos porque se encontraron con resistencia fuerte. Entonces, ¿por qué Mola insiste en que la cuestión tiene que ser muy violenta? Para yugular cualquier resistencia y acabar con el golpe en el menor tiempo posible. Ellos creían que en 3 días tendrían controlada la República. Se encontraron con una resistencia que ya contaban con ella en algunos sitios, pero no en otros. Por ejemplo, ellos estaban convencidos de que Barcelona iban a quedarse con ella, y sin embargo ganaron en otro sitio donde no lo tenían tan claro. En ese esquema estratégico, las tropas africanas tenían la función de cubrir las espaldas de los conjurados. Eventualmente, operarían como una reserva, pero en los planes originales de la sublevación, su papel no era protagónico. Tampoco lo era aparentemente el de su líder natural, el general Francisco Franco. De convicciones conservadoras, vagamente monárquico, el gobierno del Frente Popular lo había enviado a un destino secundario en las Islas Canarias. Recelaba de él y de su ascendiente sobre los mandos intermedios. A diferencia de Mola, sobre el que no pesaban prejuicios antirrepublicanos, Franco cargaba con el odio de anarquistas y socialistas por la violenta represión de Asturias de 1934. Por eso, ese destino tan poco apto para un hombre de sus antecedentes tenía el sabor de un paso previo a su retiro definitivo. Pese a lo endeble de la posición de Franco, el general Mola y el resto de los conjurados había chocado varias veces con su reticencia a participar en el complot. Incluso una semana antes del pronunciamiento, había adelantado su intención de no plegarse al movimiento. Consideraba que la situación no estaba aún madura como para garantizar el éxito de la sublevación. Pero el asesinato del líder de las derechas, José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, hizo cambiar abruptamente su resolución. En cuestión de horas, su negativa se trastocó en una aceptación que modificó la historia de España y su destino. Francisco Franco Bahamonde nació en El Ferrol, Galicia, el 2 de diciembre de 1892, en una familia de tradición militar. Muchos aspectos de ese tramo de su vida permanecen aún oscuros por la natural discreción del caudillo, poco propenso a ventilar asuntos familiares. Él conocía muy bien la historia de su familia y su familia había hecho varias veces, había realizado una prueba que se llamaba, hasta el siglo XIX entrado, la prueba de limpieza de sangre. Es decir, que eran de familia hidalga, de familia noble, de la nobleza menor. El apellido más importante era Pardo de Andrade, que es un apellido noble de Galicia. Y él sabía, conocía perfectamente
todas las biografías de sus antepasados, es decir, tenía ese gran interés. Era el segundo hijo de un marino que pasó gran parte de su carrera en Cuba y Filipinas y que se casó tardíamente con una muchacha de origen aristocrático, Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade. Nicolás Franco y Salgado Araujo tuvo con ella otros cuatro descendientes, Nicolás, un año mayor que Francisco, Pilar, Ramón y Paz, que murió prematuramente. En esa ciudad de provincias, el niño Francisco no vivió aparentemente una infancia feliz. Su padre, autoritario y de ideas liberales, abandonó el hogar familiar cuando él tenía 10 años y ya prácticamente no volvió a verlo. Su intención era ser marino como su padre y como su hermano Nicolás, que abandonó su carrera naval para dedicarse a los negocios. Después de la guerra contra los Estados Unidos en el año 98, murieron muchísimos marinos, toda la escuadra Cervera, que fue hundida en Santiago de Cuba, y luego la escuadra de Filipinas, entonces nos quedamos sin barcos. En España no había barcos. Empezó enseguida Antonio Maura a rehacer una escuadra, que fue una escuadra importante, que luego fue casi destruida en la Guerra Civil, pero en fin, pero era ya con varios acorazados. Eso fue después. En el año, me parece que fue en el año 7, 1907, cuando Franco tenía que entrar ya en la Academia Naval. Pero el año anterior se cerró, y se cerró indefinidamente. Optó entonces por la infantería y dirigió sus pasos a la Academia Militar de Toledo, de donde salió como segundo teniente. Su paso por la academia no fue destacado. Apenas uno del montón, frecuentemente acosado por las burlas a su baja estatura y a su carácter reservado. Pero logró un destino africano, donde un desprestigiado ejército libraba una guerra que socialistas, anarquistas y muchos liberales españoles consideraban detestable. En Marruecos brilló con luz propia. El general Franco fue siempre y ante todo un militar. De hecho, cuando en ciertas entrevistas le preguntaban qué se consideraba usted esencialmente, él siempre respondió, soy militar. Ahora, era un militar peculiar, era el arquetipo de oficial africanista, de aquellos oficiales del ejército español que cursaron la mayor parte de su carrera militar en África. Estuvo más de 10 años en las cruentas guerras de Marruecos. Allí consiguió todos sus ascensos, menos el primero, por méritos de guerra, con una condición, vamos, incluso temeraria, valiente, en el ejercicio de sus funciones, y se reveló desde el principio como el arquetipo de oficial africanista meticuloso, obsesionado por la disciplina y con un concepto de la política muy propio de esos militares que, estando en una situación de guerra, tenían plenitud de poderes también civiles, no solamente militares, administrativos. General Franco siempre entendió la política como el ejercicio del mando, y entendió la práctica de la autoridad política como una derivación del ejercicio del mando en las esferas militares, lo cual quiere decir, con arreglo al principio de respeto absoluto a la jerarquía, orden y disciplina en las filas, considerando poco menos que sediciosos a los discrepantes o a los adversarios en el plano político. La guerra de Marruecos está muy mal vista en los medios españoles, está muy contestada, y supone un importante desgaste para la monarquía y un importante desgaste personal para el rey, al cual en alguna ocasión se le llama incluso Alfonso el Africano. Franco sirve entonces los intereses de la publicidad del marketing monárquico respecto a Marruecos. Y entonces él se presta muy bien a esto, es convertido en una figura importantísima, sobre todo por el diario ABC, y de pronto, de aquel hombrecillo insignificante, se ve convertido en un heroico militar potenciado entre los medios monárquicos y conservadores. Eso es lo que África le dará fundamentalmente a Franco. En 1916 fue gravemente herido en el vientre, pero sobrevivió para recibir su ascenso a comandante y volver al continente, ya rodeado de un aura de prestigio incomparable. Destinado a Oviedo, en Asturias, participó en la represión de mineros en huelga en 1917. Y allí conoció a su futura mujer, Carmen Polo, proveniente de la alta burguesía de la región. Él se casó con Carmen Polo, que era una chica de muy buena familia, de Oviedo, aristocrática, hija de un catedrático,
y muy metida en la sociedad de Oviedo, tenía 17 años, era una colegiala y Franco iba al colegio de ella, era comandante de la Legión, estaba allí en Oviedo durante un permiso y Franco iba a verla al colegio de las monjas, donde estudiaba Carmen. La familia de ella no quiso que se casara porque es que es un militar que no tiene ningún porvenir. África ya había marcado su destino. Cuando en 1920 José Millán Astray creó el Tercio de Extranjeros, inspirado en la famosa Legión Francesa, Franco comandó la primera bandera de esa fuerza militar. Volvió a destacarse por su valor y determinación en esa guerra de guerrillas que se caracterizaba por escaramuzas, golpes de mano y represión sangrienta por parte de ambos bandos. Ascendió rápidamente a teniente coronel y a coronel después. África transforma a Franco. Hay un Franco antes de África y un Franco después de África. Hasta llegar a África es un vulgar oficialillo de infantería, pequeñito, de voz afrautada, sin ninguna importancia, sin ningún carisma entre sus compañeros. Y en África se hace una carrera, no solo porque sea un militar brillante, que no lo es un militar valiente a nivel elemental, pero no es un hombre con ningún tipo de conocimientos. Franco jamás estudió nada. Franco había estudiado solamente 2 años de bachillerato, las matemáticas de tercero, y los 3 años de la carrera en la Academia de Infantería, donde se estudiaban cosas muy elementales. Desde que salió de la Academia no hizo jamás un solo curso que tuviera una duración superior a una semana. La prensa conservadora de España, necesitada de héroes, destacó sus virtudes militares y los nativos africanos lo consideraron un hombre predestinado, un hombre con suerte. Su brillante actuación determinó que el rey Alfonso XIII lo designara gentil hombre de cámara y apadrine su boda en 1923. Ese mismo año, Franco regresó a las tierras africanas para terminar de forjar un prestigio definitivo. Encabezó la Legión en una campaña decisiva contra los nativos rifeños durante el gobierno del general Miguel Primo de Rivera, erigido como dictador en 1923. En 1926, a la edad de 33 años, se convirtió en el general más joven de Europa y retornó de los dominios africanos con la misión de dirigir la formación de las nuevas camadas de oficiales en la recién creada Academia Militar de Zaragoza. La experiencia marroquí lo había marcado para siempre. En 1931, la República recién proclamada no comulgaba con esos sectores militares, a los que siempre había asociado con las clases opresoras y con la decadencia de España. Franco era casi un arquetipo de esa concepción hostil. El jefe de gobierno, Manuel Azaña, afirmó en una ocasión, refiriéndose a los potenciales generales golpistas, que Franco es el más temible. Su adhesión a posiciones conservadoras generó la desconfianza de ese gobierno republicano. Fue destinado primero a La Coruña y luego a las Baleares, lejos de la agitación política que conmovía al país. Pero en 1933, el nuevo gobierno de centro-derecha lo colocó en la escena y lo designó asesor militar del ministro de Guerra. Se convirtió en el general favorito de los gobiernos radicales y radicales cedeístas de 1934 y 1935. Desde ese cargo, asumió la conducción de la sangrienta represión de la huelga revolucionaria en Asturias en octubre de 1934. Él estuvo en el Ministerio de la Guerra, primero como asesor del ministro y después como jefe del Alto Estado Mayor. Durante estos años, es decir, 34-35, el Ministerio de la Guerra estuvo dirigido por militantes o bien del Partido Republicano Radical o de la CEDA. Es decir, que bueno, pues podría llamarse o calificarse como la derecha republicana del momento.
Es decir, que al menos desde un punto de vista técnico, incluso profesional, en fin, también político, porque un jefe del Alto Estado Mayor, pues no es solo un cargo técnico, evidentemente, Franco tuvo relación con gente, ¿no? Con personas importantes, con personalidades de estos partidos. También tuvo relación, pues, con, digamos, con políticos de más a la derecha de la extrema derecha, ¿no? Pues de hecho Franco participó en las elecciones del 36, pues en una de estas candidaturas. Pero cuando se produjo la apretada victoria del Frente Popular en febrero de 1936, trató sin lograrlo que el gobierno saliente declarara el estado de guerra y anulara esos comicios. Esta vez, el castigo fue otro traslado lejos de Madrid, a la importante pero distante Comandancia Militar de las Canarias. Desde allí, volvería para encontrarse con su destino. Si Franco demoró largamente su decisión de plegarse a la sublevación, también tardía fue su efectiva incorporación al comando de los insurrectos en Marruecos. Desde varios días antes de la fecha fijada para la sublevación, un avión de Havilland, el célebre Dragón Rapid, estaba estacionado en el aeropuerto de Las Palmas para trasladarlo a Tetuán. Había sido alquilado para ese propósito por Juan March, el hombre más rico de España, enemigo mortal de la República, que lo había encarcelado bajo sospecha de haber financiado el frustrado golpe del general José Sanjurjo en 1932. Pero Franco no parecía tener apuro y obró con su habitual prudencia. Trasladarse desde Tenerife, donde residía, sin una excusa válida, podría despertar las sospechas de un gobierno que estaba en alerta. La inesperada y extraña muerte del general Balmes, su segundo en el mando, le proporcionó el pretexto necesario. Viajó a Las Palmas para asistir al sepelio y allí recibió la noticia del levantamiento en la madrugada del 18 de julio. Esa misma tarde se subió al avión para dirigirse a África. Se desvió hacia Casablanca y no alcanzó Tetuán hasta la mañana del 19 de julio, cuando las noticias aseguraban que el pronunciamiento se había extendido por toda España. Pero la rebelión no se estaba desarrollando según los planes previos de los conjurados. En 44 de las 51 guarniciones del ejército se produjo algún intento de adhesión, pero solo tuvo éxito en un tercio de ellas, generalmente en las provincias más conservadoras del norte y del noroeste del territorio peninsular. La clave de un golpe exitoso residía en el rápido control de las ciudades más importantes. Allí estaban los centros de gobierno, las comunicaciones, los recursos y el núcleo principal de las fuerzas del Frente Popular. Esas intenciones no pudieron concretarse. La sublevación fue derrotada en Madrid y en Barcelona. La ofensiva de Mola sobre la capital estaba detenida en la Sierra de Guadarrama. Y en Andalucía, el general Gonzalo Queipo del Llano apenas tenía un dominio precario sobre la región. El golpe militar, que pretendía un control rápido de la situación, ingresaría en un periodo de incertidumbre. España estaba partida en dos, sin posibilidades reales de reconciliación o de predominio de un sector sobre el otro. Las aguerridas tropas africanas se transformaron en una herramienta imprescindible para que los sublevados quebraran esa inesperada resistencia republicana. Pero la Marina había mantenido en gran parte su lealtad al Frente Popular y bloqueaba el paso del estrecho. En esa circunstancia, Franco sacó una carta de triunfo. Rescató viejos contactos militares alemanes e italianos obtenidos durante su gestión al frente del Estado Mayor y logró un rápido apoyo de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini a la causa. Los gobernantes de esos países veían con buenos ojos la destrucción de una república que consideraban controlada por los comunistas. Proveerían de buena gana los transportes navales y aéreos necesarios para llegar al continente. Son tres las organizaciones que colaboran directamente con el grupo de militares rebeldes, ¿no? Falange Española,
los carlistas, entonces se llamaban la Comunión Tradicionalista y Renovación Española. Estas son las tres organizaciones, ambas antiliberales, todas ellas antiliberales, todas ellas antidemocráticas. Como tantas veces antes en Marruecos, Franco se transformó en una figura providencial para el bando rebelde, y quizá para él mismo. Si siempre aseguró que su vida estaba imbuida de una misión trascendente, en ese momento esa convicción adquirió una vigencia definitiva. Otros golpes de la fortuna favorecieron su situación ante los sublevados. El jefe militar del pronunciamiento, el general José Sanjurjo, murió en un accidente aéreo ese mismo 18 de julio, cuando retornaba desde su exilio en Portugal. Los rebeldes, privados súbitamente del líder del movimiento, conformaron un órgano de conducción, la Junta de Defensa Nacional o de Burgos, que solo sirvió para demostrar la precariedad de sus acuerdos. Al frente de esa estructura provisional quedaría el general Miguel Cabanellas, por su condición de grado y antigüedad, pese a las reticencias que despertaba su pasado republicano y su adhesión a la masonería. La Junta, a la que Franco no fue invitado a participar, lo designó a cargo del Ejército del Sur, mientras Mola comandaría las fuerzas que operaban en el norte. Pero ese nombramiento era más formal que efectivo. Franco era plenamente consciente de la preponderancia que le otorgaba manejar la mejor estructura bélica de España. Tenía además abierto el camino para obtener el imprescindible apoyo logístico de los países del Eje. Por ese motivo, se manejó con cierta autonomía de los deseos de la Junta y planificó la campaña según su propia lógica guerrera y su astucia política. No marchó directamente hacia Madrid para reforzar la posición de Mola. Optó por una aproximación más lenta e indirecta. Muchos verían en esa decisión una pura especulación política disfrazada de la supuesta intención de avanzar por la línea de menor resistencia. Franco era un gran táctico, un hombre con sentido de la maniobra. A veces no hacía caso a ese sentido y no hacía maniobras, sino que hacía un ataque frontal. Eso no ganaba nunca cuando hacía eso. Pero él era un jefe táctico sobre el terreno insuperable. Y tenía una cualidad muy desconocida entre los militares españoles. Los militares españoles no ahorraban vidas. Cuando había que tomar una posición, se tomaba con un ataque frontal. Y Franco prefería no tomar la posición a sacrificar vidas. Eso le creó un prestigio en el ejército enorme, porque sabían que él iba al frente del ataque, delante de todos, y, sin embargo, ahorrando en lo posible la vida de los soldados. Franco no es de ninguna manera un estratega. Franco es un práctico de la guerra, es un práctico de la guerra colonial. Es un hombre que entiende bien cómo mandar un batallón, pero no sabe nada de las demás cosas. Franco no ha estudiado nunca, ni ha tenido la práctica nunca de intervenir en una guerra importante. Es curioso que los únicos generales que tienen experiencia en una guerra moderna, en la guerra española, son los italianos. Los generales italianos han participado en la Primera Guerra Mundial. Y no les funcionará su táctica por diversas razones que ahora no hace al caso. Todos los demás son prácticos de Marruecos. Son personas que han mandado batallón, máximo han mandado columna. La columna era una agrupación de dos o tres batallones. No han mandado nada más porque los viejos generales de la guerra de Marruecos están jubilados. El jefe de operaciones de la conspiración tenía que esperar la llegada de los refuerzos que permitirían apoderarse de la capital. Esa espera magnificó los errores en la planificación de una asonada que ya se había transformado en una guerra abierta. Franco avanzó primero hacia la frontera portuguesa y tomó Badajoz a sangre y fuego. Como si estuviera operando en el Rif marroquí, sus columnas aplastarían a improvisados milicianos y soldados mal armados con una violencia implacable. Su actuación no solo despertó odio entre los republicanos, sino también terror. No sería el único en cometer excesos en esa guerra implacable. Los republicanos
también cargarían con actos de barbarie contra la condición humana, pero la diferencia estaba en el método. Lo que para unos era una excepción, para los otros era una regla inalterable, propia de la lucha colonial. Una fuerte represión de una batalla la hubo prácticamente siempre, siempre. Pero hay una interesante reacción del mismo tipo en el bando contrario. Me voy a referir al bando contrario. Cuando Franco y sus fuerzas llegaron a las puertas de Madrid, la llamada cárcel modelo de Madrid, que está muy cerquita de donde estamos, tenía más de 2.500 presos de diverso tipo, partidarios de Franco. Pues bien, cuando se creía que Franco iba a entrar en Madrid, la primera reacción fue llevarse los presos a Levante, con tan mala fortuna que en ese trayecto ocurrió la célebre matanza de Paracuellos, que hoy seguimos con la incógnita de quién dio la orden, y eso está siendo polémico en este momento otra vez, quién dio la orden de fusilar a los presos. Eso sigue siendo un problema. Pero digo, es una reacción del mismo tipo. Si el enemigo ocupa este territorio, no podemos dejarle, en este caso era exactamente el reverso, no podemos dejarle amigos, porque eso les enriquece. Mientras Yagüe dice, lo que no podemos es dejar enemigos a la retaguardia porque no tenemos quien los vigile. Eso es perfectamente claro, y los hechos son así. Y, en fin, no le diré que, claro, en Barcelona, después de fallar la sublevación, hubo una fuerte represión, obviamente. Y no le quiero contar en Sevilla por parte de Queipo de Llano y sus hombres. Es decir, esto fue normal. La guerra procedió, desgraciadamente, a eliminar físicamente al enemigo. Y esto fue importante, bueno, durante el año 1936, sobre todo. Pero también en el 37 y en parte en el 38. Franco marchó casi sin oposición hasta Talavera, donde volvió a batir a una resistencia republicana, ahora mejor coordinada, pero igualmente incapaz de resistir la veteranía de sus tropas. El camino a Madrid, en agosto de 1936, quedaría expedito. Con la caída del centro político del país, consideraban los rebeldes, todo habría terminado. Pero contra toda lógica, Franco decidió desviarse hacia Toledo. El objetivo, rescatar al coronel José Moscardó y un puñado de sublevados que resistían entre las ruinas de El Alcázar, una añeja fortaleza de la que fuera la antigua capital del Imperio Español. Nunca se supo cuáles fueron las razones que lo impulsaron a tomar esa insólita decisión, porque ni siquiera en ese momento dio explicaciones sobre su conducta. El teniente coronel Juan Yagüe, su viejo camarada de armas y jefe de la vanguardia, fue relevado del mando por objetar esa maniobra que consideró impropia. Para Yagüe, la demora solo serviría para darle tiempo a los defensores de Madrid a preparar una mejor resistencia. La recuperación de Toledo el 28 de septiembre fue una operación militar de escasa envergadura, pero que otorgaría a Franco una proyección simbólica inusitada. El Alcázar pasó a ser el símbolo de los valores más puros y tradicionales de España, y Franco era el cruzado que los rescataría y los preservaría de la barbarie. Sus partidarios explotaron esa supuesta gesta hasta la exasperación y la convirtieron en la bandera de una nueva reconquista. Otra de las bazas fue la religiosa, la defensa de la religión perseguida por la República, que dio paso a la idea de cruzada. Ellos fueron con esta motivación religiosa, uniendo sus ideas políticas a su fe. Y esto influyó en que los jefes del alzamiento aceptaran esta sobrecarga, este plus de motivación. Les iba bien. Entre otras cosas porque ninguno de los dos bandos tenía municiones más que para unas pocas semanas de guerra. Y por tanto dependían de la ayuda exterior. Por tanto, viene el alzamiento y ni el golpe se impone, como pasaba con aquellos pronunciamientos del siglo XIX, ni la República tiene poder para sofocarlo. Entonces están como en tablas y dependen
de las cancillerías extranjeras. La guerra se decidirá en el extranjero. Franco consolidaba de esta forma el poder que casi en simultáneo con la operación de Toledo recibía de sus pares. Con las fuerzas nacionales casi en las puertas de Madrid y un gobierno republicano que había abandonado la capital a su suerte, el fin de la guerra en septiembre de 1936 parecía cercano. Había llegado la hora, para algunos jefes sublevados, de terminar con las improvisaciones y dotar al movimiento de un mando unificado. Hasta ese momento, cada uno de los generales a cargo de los distintos frentes de operaciones actuaba en escasa o nula coordinación con los otros, pero las circunstancias imponían la necesidad de modificar esa estrategia. El golpe del 18 de julio se había planificado con la intención de producir un drástico cambio de gobierno, imponer una dictadura, frenar el caos republicano y evitar el riesgo de la desintegración de España. Pero nadie había previsto una resistencia tan extrema y menos aún una guerra abierta entre dos posiciones ideológicas absolutamente antagónicas. Ahora se trataba de ganar primero y repensar luego un futuro que aparecía como mínimo incierto. Algunos miembros de la Junta de Burgos parecían no advertir la trascendencia de lo que estaba en juego. Otros, como los generales Alfredo Quindelán, Luis Orgaz y el propio Mola, en cambio, coincidían con la necesidad de designar un generalísimo, un jefe capaz de coordinar los esfuerzos de todos para conducirlos a la victoria. No eran los únicos que sugerían actuar de esa forma. Alemania e Italia, embarcadas definitivamente en el apoyo a la causa rebelde, también insistían con la importancia de contar con un único interlocutor con quien negociar la ayuda bélica necesaria. Muerto Sanjurjo, oscurecido Mola, quienes impulsaban esta medida miraban a Franco. No había entre ellos otro general que reuniera su prestigio militar, el apoyo político de conservadores y monárquicos y la simpatía de Roma y Berlín para hacerse cargo de la causa. El día 12 se reunieron en un aeródromo de Salamanca los principales jefes, entre ellos Franco, y ahí le propusieron a Franco nombrarle jefe supremo militar, para el mando único militar, pero no jefe del Estado. Eso sería un directorio militar o lo que sea. Franco dijo, no les pido a ustedes que me nombren y acataré a quien ustedes nombren, pero o me nombran jefe de todo o yo no acepto nada. Eso está clarísimo. Bueno, entonces el día 12 se quedó aquello que no se sabía. El 21 fue la segunda vez que se reúne la Junta de Defensa, de septiembre. El mando único es fundamental, y en el mando único usted, Franco, tiene que asumirlo porque es el más capacitado. Y dice, bueno, pues muy bien, acepto el mando único, pero ¿qué va a pasar con el mando único político y civil? Y empezaron las dudas, no querían nombrarle a él para todo. Él dijo, pues digo lo que dije el día 21, si no me nombran ustedes para el mando total, yo no acepto. Desde luego el franquismo empieza como una dictadura militar. Una dictadura militar que se va fraguando en los años de la guerra, que surge precisamente por una sublevación militar de un sector muy considerable, pero no abrumadoramente mayoritario, del ejército español. Y ese golpe militar genera inmediatamente una dictadura militar colegiada, una junta de comandantes. Una junta de comandantes donde la dirección está configurada por los jefes sublevados de mayor rango y antigüedad, incluso la preside el más antiguo en la corporación, con respeto absoluto a la antigüedad. Esa junta militar colegiada, cuando se ve, a la altura de septiembre del año 36, que no va a ser una guerra de unas semanas, que va para largo, que el contexto internacional crispado exige ciertas modificaciones, da el tránsito, se da el paso a una junta militar de poder personal. Sus colegas entregan al general Franco todos los poderes del Estado, reza textualmente el decreto, todos los poderes del Estado, y la dictadura militar colegiada pasa a ser una dictadura militar con un único titular, el general Franco, como personificación del poder militar exclusivo que reinaba en la España insurgente desde el 17 de julio del 36.
El 21 de septiembre, mientras el ejército de África ocupaba Maqueda, la Junta dio a conocer el correspondiente decreto, donde anunciaba su disolución y el traspaso del mando a un generalísimo, jefe del gobierno del Estado, mientras dure la guerra. Sus atribuciones eran absolutas. Su autoridad abarcaba, además del mando militar, todas las actividades nacionales, políticas, económicas y culturales. Pero Franco no se contentaría con eso. Sustituyó en el decreto el jefe del gobierno del Estado por el jefe de Estado y suprimió la cláusula de «mientras dure la guerra», demostrando por primera vez que no estaba dispuesto a aceptar condiciones, ni a que se fijen límites temporales al poder que se le otorgaba. El 1 de octubre asumió en Burgos con gran pompa y con la presencia de los embajadores de Alemania, Italia y Portugal. Ese acto anticipó el gusto de Franco por las ceremonias cargadas de gestos simbólicos, que luego serían tan comunes en la liturgia de su gobierno. Pero más allá de los símbolos, su discurso despejaba las pocas dudas que quedaban sobre sus verdaderas intenciones. Planteó ganar la guerra como primer objetivo, pero también dejó entrever los lineamientos de un proyecto que perfilaba un régimen autocrático donde él asumiría el carácter de jefe de Estado por la gracia de Dios. Ya parecía estar imbuido de la convicción de que esa sería su misión en la tierra, y no permitiría que nadie dude de su cumplimiento. El día anterior a su juramento, el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deñiel, había bendecido esa certeza calificando de cruzada al movimiento rebelde, equiparándolo con una gesta magna de la cristiandad. Cuando los obispos escriben, bajo sugerencia de Franco, a todos los obispos del mundo para que sepan qué es lo que está pasando aquí, la carta, la plantean no con la idea de cruzada, pero en el fondo la idea, si olvidamos la idea de cruzada medieval o de guerra santa, sí la idea de un enfrentamiento entre el cristianismo y los ateos marxistas que se enfrentan y quieren destruir el cristianismo. Esa es una idea que se impone en el 37, en esa carta. Luego la cruzada es una palabra feliz que la van a utilizar después en la propaganda del Estado, del nuevo Estado. Muchos católicos, muchos obispos lo tuvieron realmente por instrumento de Dios. En parte se explica, no es que se justifique, pero se explica por el contraste con el gobierno de la República en aquellos últimos meses del Frente Popular. La Iglesia se sentía vejada por una constitución no del todo democrática en lo que se refiere a la Iglesia y agravada esta constitución con leyes posteriores francamente sectarias. El ejército como corporación militar es el origen del franquismo, la base en su calidad de dictadura militar. Pero el general Franco, en la cúspide, en la calidad de generalísimo de los ejércitos, inicia una transformación de su régimen para dotarse de otros dos pilares y fuentes de legitimidad que ya le convierten en otra cosa que no es un mero dictador militar. El primer pilar, la Iglesia Católica. El general Franco, con el concurso de la Iglesia Católica, recibe la sacralización de su esfuerzo bélico como cruzada por Dios y por España. Y él mismo recibe la condición de homo missu adeo quid nomen erat Franciscus, de enviado de la Divina Providencia, cuyo nombre es Francisco, para la salvación de la patria del comunismo. Esa sacralización del esfuerzo bélico, esa conversión de la Iglesia Católica en el segundo pilar del Estado, hace que el franquismo empiece a ser una cosa distinta. De hecho, será finalmente caudillo por la gracia de Dios. Para sus opositores o para los que habían evaluado erróneamente el valor real de sus ambiciones, era demasiado tarde. Franco, convertido en el caudillo libertador de Toledo, en el jefe de esa mítica cruzada que devolvería a España sus glorias perdidas, ya era inalcanzable e invulnerable a cualquier intriga, a cualquier intento por reemplazarlo. En adelante, incrementaría su poder hasta horizontes insospechados, aún para el más fervoroso de sus partidarios. Quizá los árabes tenían razón cuando lo consideraban un predestinado.
La forja de un caudillo. Francisco Franco estrenó su nueva condición de generalísimo, asumida el 1 de octubre de 1936, planificando la demorada ofensiva sobre Madrid. El mando directo de la operación quedó en manos del general Emilio Mola, asistido por otros jefes probados en la guerra, como el teniente coronel Juan Yagüe y el general José Varela. El ataque sobre la capital sería frontal, como en Badajoz y en Toledo. Cuatro columnas convergerían sobre la ciudad para garantizar una victoria que se daba por descontada. La quinta columna, según la ingeniosa pero imprudente frase de Mola, estaba supuestamente oculta dentro de la urbe para apoyar a los vencedores. Mola se refería a partidarios de los rebeldes que habrían de organizar una resistencia activa desde adentro del territorio enemigo para favorecer las operaciones. Esa imagen, en el futuro, será sinónimo de sabotajes, guerra psicológica y espionaje, aunque no existió más que en la imaginación del general, por lo menos en esa ocasión. El optimismo de los nacionales contrastaba con el pesimismo del gobierno republicano, que decidió abandonar precipitadamente a Madrid a su suerte y trasladarse a Valencia. El presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, no confiaba en la defensa que habían organizado el general José Miaja y el teniente coronel Vicente Rojo, pero el desvío de los nacionales hacia Toledo les permitió ganar un tiempo precioso. El nuevo ejército republicano era aún precario, pero ya contaba con la ayuda del material bélico ruso y de las famosas Brigadas Internacionales. Esos contingentes, aparentemente organizados por iniciativa de dirigentes comunistas franceses, reunía a militantes marxistas de todo el mundo. Su actuación en Madrid sería destacada. Entre el 8 y el 24 de noviembre se libró una batalla dura, primitiva y violenta, pero que no decidió la suerte de la guerra como pretendían los nacionales. Madrid resistió y también fracasaron las operaciones posteriores destinadas a aislarla. Cuando ataque Madrid ha perdido un mes, y en ese mes ha dado tiempo a que lleguen las armas rusas, a que llegue aviación rusa, a que lleguen los carros de combate, a que lleguen muchas armas y a que de alguna manera se empiece a reorganizar la defensa de Madrid. Da tiempo a cavar trincheras, da tiempo a acumular y a medio organizar las primeras brigadas y pocos días después va a dar tiempo a que lleguen las dos primeras brigadas internacionales. Franco pierde Madrid por la ambición de ser jefe del Estado. Franco asumió su primer tropiezo, pero como ocurriría muchas veces en el futuro, consiguió sacar ventaja en situaciones adversas. Aunque sus aliados italianos y alemanes lo consideraban un mediocre conductor militar, no aceptarían una derrota y aumentaron la ayuda en material bélico. Hay una cosa importante en la guerra, que es que hay que acudir siempre a los objetivos fundamentales. Franco no acude a los objetivos fundamentales, sino a los que son fundamentales para él. Y esta acción la va a repetir muchas veces. Por ejemplo, después de la batalla de Brunete, él podía entrar perfectamente en Madrid y en lugar de esto detiene la ofensiva y se marcha otra vez con las tropas al norte a conquistar Santander. En la primera batalla de Guadalajara deja que los italianos fracasen. Si no hubieran fracasado, habría aislado Madrid y habría caído Madrid. La frustración madrileña también tuvo consecuencias estratégicas. Se hizo evidente la necesidad de prepararse para una larga campaña. Eso suponía un cambio en las tácticas militares seguidas hasta entonces en el frente y un replanteo en retaguardia, donde dirigentes políticos de diferentes corrientes intelectuales y los oportunistas de siempre pugnaban por un lugar destacado al lado del poder naciente. Las cosas no estaban tan bien organizadas, ¿no? Yo creo que dependía. Si estaba bien organizada la censura militar para las operaciones militares.
Ahí en ese punto los militares eran profesionales, muy rígidos en este punto. En los otros puntos, pues, había tensiones políticas que se manifestaban y entonces dependía un poco de quién hubiera asumido las responsabilidades políticas por medio de gobiernos civiles o de alcaldías, etc., en la zona fuera. Pues eso, en Sevilla, por ejemplo, el presidente de la Diputación pues era un antiguo colaborador de Primo de Rivera, que luego fue ministro con Franco, en Jumea. Era un ingeniero que no era un político. Franco, instalado en el Palacio Episcopal de Salamanca, a la espera de una pronta mudanza a Madrid, imponía su estilo. Concurría a misa a las 8 y a partir de las 9 dedicaba gran parte de su tiempo a planificar la guerra y a consolidar su poder interno. Su mujer, Carmen, en tanto, recibía las donaciones en metálico o en especias que sus partidarios hacían llegar en apoyo del caudillo. Franco estaba lejos de esos menesteres. Cultivaba ese estilo provinciano, austero y metódico que sería un rasgo relevante de toda su vida. La otra cara de la moneda fue su hermano Nicolás, amante del fasto, del lujo y de las intrigas políticas. Vivía rodeado de una corte de personajes que trataban de acercarse al generalísimo. Nicolás Franco era un hombre muy inteligente, pero muy desordenado. Él trabajaba de noche y dormía de día. Y no dormía mucho, pero era de día, toda la mañana estaba dormido. Pero a las 6 de la tarde se ponía a trabajar y estaba trabajando 12, 14 horas, lo que hiciera falta. Pero con el horario cambiado. Franco, pese a sus rígidos principios, toleraba esos excesos en su clan familiar, aunque nunca participaba en ellos. Y menos en esta etapa en la que la suerte de la guerra y la construcción de su propia base de poder político ocupaba casi toda su atención. El primer depurado de sus filas por interferir en ese objetivo fue el jefe carlista Manuel Falconde. Los carlistas, defensores de la otra rama dinástica de los Borbones españoles, tenían una larga tradición de militancia contra la monarquía alfonsina y la República. Católicos integristas y aguerridos milicianos, sus cuadros armados, los famosos requetés, habían reforzado a las tropas nacionales desde que se inició el pronunciamiento. Pero su líder quería llegar más lejos. En diciembre de 1936 fundó una academia militar para formar futuros oficiales carlistas y remarcar así la independencia de la causa monárquica disidente. El generalísimo consideró este acto como un atentado a la unidad del mando en plena guerra y le dio a elegir entre la ejecución o el exilio. Falconde tuvo que marcharse a Portugal. En enero también se sacó de encima a otro eventual competidor. El hijo de Alfonso XIII, Juan de Borbón, le había propuesto servir a la causa desde un puesto de mando en la Marina. Mola ya había recibido una sugerencia similar y la había rechazado sin atenuantes. Franco hizo lo propio, pero con el argumento de que no se podía poner en riesgo la vida del heredero al trono. Astutamente, alentó un futuro restablecimiento de la monarquía, pero evitó que el pretendiente adquiriera a su lado un prestigio que no tenía y terminara disputándole la gloria de una victoria definitiva. El segundo paso en la consolidación de su poder político fue meter en cintura a la Falange, la reivindicación de un nacionalismo de raíces fascistas para solucionar los males de España le sumó entusiastas adeptos, incluso entre militares partidarios de Franco, como José Millán Stray, Yagüe y Fidel Dávila. Falange, pues era lo más parecido que había en España a los partidos, bueno, no mayoritarios, sino únicos partidos de los regímenes fascistas alemán, el nazi y el italiano. Claro, no era concebible, ¿no? Pues que Hitler y Mussolini respecto a Franco pues fueran a tener con él pues algo que no toleraban en sus propios países, es decir, el pluralismo político, la alternancia, el enfrentamiento, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, es decir, en fin, esa situación o esa, en fin, semejanza es lo que potencia
el crecimiento de Falange Española. La potencia primero, como organización, de ahí que incluso antes de la rebelión militar, antes de julio de 1936, ya se diera algún trasvase importante de militantes, de organizaciones de la derecha, fundamentalmente de la CEDA, y dentro de la CEDA, las juventudes de la CEDA, ¿no? Las llamadas JAP, Juventudes de Acción Popular. Pero ese movimiento poderoso carecía de cabeza desde la ejecución de Primo de Rivera en Alicante en noviembre de 1936. Franco trató de erigirse en depositario de esa herencia, pero tropezó con dificultades para lograrlo. En la Falange había una puja interna por el control del movimiento y por preservar su identidad y su independencia. Una situación que generaba frecuentes conflictos con otros grupos que acompañaban al bando nacional. En ocasiones, la conciencia de su poder los impulsaba a dirigir sus críticas contra el propio generalísimo. Franco tenía un control absoluto de las operaciones militares, pero carecía aún de un proyecto político definido. Esto alentaba divisiones y enfrentamientos. El que diseñó la solución fue su cuñado, Ramón Serrano Suña. Dirigente político filofascista, había logrado escapar de una cárcel de Madrid en febrero de 1937. A poco de llegar a Salamanca, desplazó a Nicolás Franco como consejero político del caudillo, y su influencia creció de forma considerable. Serrano Suñer le dio forma a la idea de sentar las bases de un Estado nuevo, donde cada uno de los partidos o grupos que apoyaban la causa nacional tuviera un espacio de referencia en delicado equilibrio con el resto. La idea de crear un partido único en el que Falange sea dominante es idea de Serrano Suñer, pero Franco ha trabajado sobre el terreno. Lo que pasa es que Franco le ha dedicado poco tiempo porque está volcado en la guerra y él ha cogido los documentos programáticos de ambas formaciones. Las ha ido apuntando, ha ido escribiendo notas, ha trabajado con documentos de Pradera, de tradicionalistas, la idea del Estado Nuevo, como lo ven los carlistas, y ha trabajado también con los 27 puntos de Falange. Pero él intenta hacer una suma más equilibrada. Digamos que es Serrano el que se vuelca más favorablemente hacia Falange. Lo hace con vista. Falange representa una modernidad que hay en Europa representada por los fascismos, en Italia, en Alemania, y en otros países también son fuertes los fascismos, el caso de Rumanía, Hungría, incluso en Francia. El primer paso para la construcción de un proyecto político fue la creación de un partido único. Su nacimiento fue anunciado el 19 de abril de 1937. La Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FET y JONS, reunió, como su nombre lo indicaba, al carlismo, a los falangistas y a otros grupos minoritarios de la derecha tradicional. El jefe del Estado era su líder y encargado de designar por lo menos a la mitad de los miembros del Consejo Nacional de esa agrupación. El decreto de unificación precisó también que estaba prohibida la propaganda partidista fuera de esa estructura, y también la creación de corrientes internas. El potenciar a Falange dentro del Partido Único es más bien una idea de Serrano. Él empieza a tener una buena relación con los dirigentes alemanes, que le van a facilitar fondos para propaganda, le van a respaldar políticamente, van a dar cancha a los falangistas en los viajes a Alemania, van a tener una mayor representación, tema que los carlistas no consiguen en absoluto. A partir de abril del 37, Falange es dominante, ha ido aportando una serie de simbologías, los gritos de la guerra, el Arriba España, por la patria, la paz y la justicia, la bandera rojinegra que se ha copiado de los tenetistas, de los anarquistas, se ve mucho en los frentes de batalla. Antes del decreto de unificación, Franco ha convertido el Cara al Sol en canto nacional, tres cantos nacionales que van a acompañar siempre al himno nacional, que es el Cara al Sol falangista, es el Oriamendi carlista y es el himno de la Legión, de donde procede Franco originalmente en el plano militar. Por tanto, ya tiene Falange una representación simbólica muy importante antes del decreto. Cinco días después del decreto, el saludo fascista, como dice el decreto, brazo en alto, con la mano extendida y abierta, se convierte en saludo oficial de la España franquista.
El jefe de la facción mayoritaria de la Falange, Manuel Hedilla, rechazó el cargo de secretario general que Franco le ofrecía, pero también resistió la imposición de integrarse a este nuevo partido. No tuvo oportunidad de arrepentirse. El 25 de abril fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por rebelión, aunque la pena fue conmutada posteriormente por varios años de cárcel. Como relataría después un notorio falangista, Dionisio Ridruejo, fue un golpe de Estado al revés. El Estado se apoderó de un partido y no, como ocurre con frecuencia, que es el partido el que hace uso del Estado en su propio beneficio. Ridruejo, en sus memorias, dejó además retratada una faceta de Franco hasta entonces casi desconocida por sus partidarios. Según el dirigente falangista, el caudillo se mostró sorprendido por la noticia de la detención de Hedilla y solo reconoció haber pedido a los organismos de seguridad que investigaran su conducta. Su diálogo con Ridruejo se cerró con una reflexión vaga pero cargada de amenazas. Algo habrán hallado en su contra. Esa actitud se convirtió en un procedimiento habitual en su conducta como gobernante. Siempre encontraba responsables indirectos, funcionarios que habían sobrepasado sus atribuciones y que eventualmente serían castigados o advertidos según de quién se tratase y de acuerdo a las necesidades del momento. Franco se reservó el papel de árbitro supremo, una especie de César que concedía o quitaba sin apelación posible, pero siempre manteniendo un delicado equilibrio entre las familias o facciones del régimen. Nadie podía adquirir un poder decisivo cercano al suyo. Mientras tanto, la guerra proseguía con ritmo lento para desesperación de italianos y alemanes, que hubieran preferido una definición rápida. Después de Madrid, Franco no se arriesgó a otra derrota. Apeló a la supremacía en el equipamiento y en calidad de sus combatientes antes que a una planificación estratégica para la que aparentemente no tenía talento. Batallas como las del Frente del Norte se ganaron por prepotencia armada y no por la habilidad táctica de sus generales. Las destrucciones de ciudades vascas como Durango y Guernica marcaron el cariz de esta guerra. No importó el coste ni el tiempo para borrar del mapa a los republicanos. No se pone en marcha porque prefiere marchar a Teruel a combatir a las personas, a las tropas que han conquistado Teruel, cuando Teruel no tiene ninguna importancia estratégica. Cuando lleguen al mar en abril del 38, llegan al mar y encuentran que al norte prácticamente no hay nadie y está abierto el camino de Barcelona. Al sur está la mayoría de las tropas republicanas. Atacan hacia el sur, atacan hacia Valencia y se olvidan de Barcelona. Antes han llegado a Lérida y desde Lérida tampoco han continuado. Y cuando empiece la batalla del Ebro, en el momento en que Franco tiene encerrados entre sus tropas y el río al núcleo más importante de tropas republicanas, en lugar de dejarlas encerradas allí y marchar hacia Barcelona, prefiere emprender 7 ofensivas sucesivas durante 4 meses, desgastando a unos y a otros para conquistar la Terra Alta, que es un lugar sin ninguna importancia estratégica. Esto hace que la guerra dure mucho y esto resulta perfecto para los intereses de Franco. Tampoco hubo consideración con los vencidos. Las ejecuciones sumarias, la cárcel o el trabajo forzado eran las penas habituales para los que cometían el gravísimo delito de luchar contra los ejércitos nacionales o tenían alguna vinculación con ese sistema que se pretendía abolir. Recuerdo algo que me atañía directamente. Yo tenía 9 años cuando estalló la guerra y había terminado, yo los cumplo en marzo, bueno, pues había terminado el ingreso en el bachillerato, en la secundaria, en junio del 36. Y en julio estalló la guerra y León estuvo desde el primer momento en manos del ejército de Franco, ¿no? Yo me había ido a casa de mis abuelos, que estaba en un pueblo a 20 kilómetros,
y al volver lo primero que me enteré es que a mi profesor, que lo adoraba, que era un ser excepcional, lo habían fusilado por politizar a sus alumnos. Lo de politizar a sus alumnos pues era eso, utilizar poesías de Lorca, de Alberti, es lo que deberían ellos interpretar, porque yo solo lo único que hizo fue aprender y abrirse horizontes y todo, porque era una persona muy, muy preparada de la gente de la institución libre de enseñanza que se había formado en Madrid. Supongo que ese tipo de cosas pasaba mucho. Franco contó para alcanzar su objetivo no solo con el inagotable suministro bélico de sus aliados, sino también con la pasividad de las potencias occidentales ante el drama español. Gran Bretaña y Francia estaban más preocupadas y pendientes de las intenciones agresivas de Hitler en el resto de Europa que por la suerte de los republicanos, que lenta pero sistemáticamente perdían terreno. La creciente influencia soviética en el nuevo gobierno encabezado por Juan Negrín hizo el resto. Londres y París concluirían por aceptar que era preferible lidiar con ese militar nacionalista levemente fascista que admitir un eventual enclave comunista en el sur del continente. A nivel internacional, el caudillo mantuvo un permanente doble juego para evitar que esa opinión cambiara en forma sustancial. A pesar del apoyo italiano y alemán, no subordinó su relación estratégica con el mundo a los intereses de esas potencias y cultivó progresivos acercamientos a Gran Bretaña y alternativamente a Francia. A poco de instalarse con su nuevo gobierno en Burgos, en agosto de 1937, recibió a representantes de esos países, embajadores oficiosos encargados de hacer su juego y, sobre todo, vigilar el ajeno. La pregunta, la cuestión sería, ¿por qué tarda tanto el Vaticano en reconocer a Franco? Porque no fue reconocido plenamente hasta mayo-junio del 38. ¿Por qué tarda tanto? Cuando desde España los obispos, los católicos, se han planteado la cuestión. Esto es la lucha entre Cristo y el demonio y no, hay que estar plenamente a su lado. Pues una razón es esta, que veía quiénes son los que están favoreciendo y ayudando tan fuertemente a Franco. Dos regímenes con los que la Santa Sede, a pesar de tener concordato, estaba en conflicto creciente, sobre todo con Alemania. Y temían que esto influyera en el régimen que estaba todavía plasmándose y que no se había definido muy bien. La llegada de esos enviados de las potencias occidentales precedió por unos meses a la formación de su primer gobierno, donde se destacaron el ya conocido como el cuñadísimo Serrano Suñer y un veterano militar africanista y monárquico conservador, el general Francisco Gómez Jordana. Ambos personajes habían compartido previamente responsabilidades al lado del caudillo. Serrano Suñer como asesor multipropósito de Franco y Jordana como titular de la Junta Técnica, el organismo burocrático encargado de administrar el Estado hasta ese momento. El resto del gabinete fue un modelo de ese delicado equilibrio de corrientes políticas que caracterizó a todos sus gobiernos posteriores. A fines de 1937 y comienzos de 1938, la situación interna e internacional dio un giro negativo para Franco. Los republicanos, que todavía se ilusionaban con una posible ayuda que las potencias occidentales no estaban dispuestas a otorgar, atacaron y tomaron Teruel el 8 de enero de 1938. Más allá del relativo valor estratégico de la plaza, la victoria tuvo consecuencias inmediatas. Franco, que intentaba moderar su vínculo con Alemania ante la creciente tensión internacional que rodea a Hitler, se vio obligado a solicitar nuevos pertrechos bélicos. Para colmo, el 11 de marzo, el dictador alemán se anexiona a Austria, incrementando el riesgo de un conflicto europeo. Para el caudillo, era casi una catástrofe. La campaña militar, aunque muy favorable, no estaba concluida, y el estallido de un conflicto generalizado en el continente podría modificar todas las relaciones de fuerza. Por primera vez, dudó de la victoria. Según sus biógrafos, vivió meses de agonía hasta que el Pacto de Múnich, el 30 de septiembre, le borró todas las angustias. Nosotros
pensamos hasta el último día que, dada la perspectiva entonces clarísima de la Segunda Guerra Mundial, cuanto más resistiéramos, más posibilidades había de que, enlazando con la inevitable y clara guerra mundial que se preparaba entonces, la causa de la República triunfara. Y luego, nosotros teníamos muy claro de que con el fascismo era imposible ninguna paz, de que el fascismo iba a ser bestial si aceptábamos las manipulaciones que hubo en los últimos tiempos de la guerra para, hablando de una paz honrosa. Sabíamos que resistir militarmente iba a costar menos víctimas que rendirse o que capitular. Y así fue, en definitiva. A caballo de esas sensaciones contradictorias, en julio se produjo la última ofensiva republicana en el Ebro. La batalla se prolongó hasta noviembre con instancias cambiantes, pero con un final trágico para la República. Sus ejércitos, derrotados y desmoralizados, dejaron casi 60.000 bajas en el terreno. Los soviéticos, que buscaban un acuerdo con Alemania, abandonaron a la República a su suerte y las brigadas internacionales se fueron con ellos. En ese momento, probablemente los comunistas españoles fuimos los que tuvimos menos drama con el pacto germano-soviético. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de la guerra civil en España éramos conscientes de que los gobiernos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos nos habían vendido, nos habían traicionado con la política de no intervención. Desde el primer día fuimos conscientes de que había, por un lado la intervención fascista, por otro la no intervención, y que esos gobiernos llamados democráticos nos habían vendido. El camino hacia la victoria quedó definitivamente despejado para Franco, quien sufrió una pérdida muy personal en el ocaso de la guerra. En una incursión aérea sobre Barcelona, murió Ramón, su hermano menor. Era un aviador célebre por su hazaña de cruzar el Atlántico en el hidroavión Plus Ultra en el año 1926. Republicano y masón, había sido perdonado por el caudillo a mediados de 1936, cuando se pasó al bando nacional. Franco le nombró jefe de la base naval, de la base aérea de Baleares, y desde allí bombardeaba de vez en cuando Barcelona con un hidroavión, y él precisamente murió en el año 38, cuando Franco estaba embarcado ya en la batalla del Ebro. Hizo un bombardeo a Barcelona, pero cuando estaba sobrevolando el Mediterráneo tuvo una ráfaga de viento que, aunque era un piloto fantástico, pero le cogió de través, lo derribó y murió en el Mediterráneo. Este extraño sino de las catástrofes aéreas quizá fue la causa de la aversión a volar que Franco mantuvo durante el resto de su vida. Un año antes, en otro accidente de aviación que siempre despertó suspicacias, el muerto fue el general Mola. No sintió idéntica pena por esa tragedia. El embajador alemán escribió al respecto que estaba indudablemente aliviado por ese hecho. Otro testimonio fue mucho más gráfico sobre su actitud. Cuando su secretario, muy agitado, le anunció que había ocurrido una desgracia, que Mola había muerto,
el generalísimo apenas se limitó a exclamar: «¡Qué susto me ha dado usted! Pensé que nos habían hundido el Canarias». Lo cierto es que el director de la sublevación del 18 de julio era el único militar capaz de ensombrecer su liderazgo, y su desaparición fue casi providencial. Terminó de despejar el camino de competidores. La tremenda guerra civil, que afectó directa o indirectamente a varias generaciones de españoles, había terminado. Pero ese final no significó necesariamente la paz para los vencedores o la piedad para los vencidos. Franco tenía sus propias y particulares ideas sobre las causas que motivaron semejante desencuentro. Una monarquía inepta, un liberalismo que corrompió los valores de la nacionalidad y un comunismo infinitamente más pernicioso fueron las causas que terminaron encadenando a España a una larga y pertinaz decadencia. Para salir de ella, había que arrancar esos males de raíz. Tendría que refundar la nacionalidad sobre los principios sagrados que forjaron la raza. Esos principios que implantaron los reyes católicos con la Reconquista y sobre los que construyeron el imperio. Franco estaba convencido que la suya era una gesta de similares características y no vaciló en consumarla. España se convirtió en un enorme auto de fe donde los culpables tenían que expiar por sus pecados que venían de lejos. A comienzos de febrero de 1939, poco después de la caída de Barcelona, se sancionó la Ley de Responsabilidades Políticas. Una arbitrariedad jurídica que permitió juzgar cualquier hecho, ahora considerado punible para los vencedores, que además aplicaron su ley con retroactividad a 1934. Lo que era legal en aquel momento había dejado de serlo, y quien quedara comprendido en el articulado de esa ley solo podía esperar, con suerte, un juicio sumarísimo, la cárcel o la muerte. Solo en Cataluña, donde la derrota republicana llevó al exilio a alrededor de 400.000 personas, 3.385 fueron ejecutadas en la inmediata posguerra. Entonces, la cifra prudente hoy, o sea, como decía Ramón Salazar Lazaba, el orden numérico de esto es en torno a 50.000 personas, pero se ha llegado a hablar de 200.000. Los propios franquistas, en el caso de Ramón Salas, reconocieron que no bajarían de 38.000. 50.000 entre el año 39 y el momento en que ya las ejecuciones a través de juicios sumarísimos ya no fueron frecuentes, cosa que ocurre a partir de 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la represión mediante juicios militares no se elimina todavía, se eliminaría después, pero eso ya cede bastante. Yo creo, y en esto coincidimos otros muchos, que en torno a 50.000 es probablemente la cifra correcta. No los 200.000 que se ha dicho, en algún caso, ni los 38.000 de Ramón Salas. Son más, pero no llegan a 100.000 de ninguna manera, son 50, aproximadamente. Pero donde quizás se reflejó mejor ese espíritu inquisitorial fue en el número de condenados a prisión por razones políticas. Antes de la guerra, el total de encarcelados en España, por cualquier tipo de delitos, no llegaba a 10.000. En 1939, esa cifra ascendió a 270.000 y se redujo a 124.000 en 1942. En 1950, el número de 30.000 presos en las cárceles era más acorde a las proporciones de una sociedad con cierta estabilidad institucional. Sin duda hubo una hazaña especial contra los comunistas. Los vencedores decían que habían derrotado al comunismo internacional. Pero también fueron bestialmente reprimidos gente de otros partidos republicanos. Y simplemente votantes del Frente Popular. La depuración alcanzó a todos los estamentos sociales y administrativos del país. Nunca se cuantificó el coste material y humano que supuso esa sangría de recursos, que se agregó a los provocados por la guerra. En el Ayuntamiento de Barcelona, 400 personas fueron juzgadas, y hasta en la Bolsa de Madrid,
donde difícilmente se encontrarían simpatizantes del Frente Popular, solo una cuarta parte de los funcionarios se libró de la represión. En Burgos, una provincia conservadora y tradicional, sobre 1.156 maestros que había durante la República, se aplicaron 165 sanciones muy graves y 78 menores. Pero solo 9 de ellos habían estado afiliados a partidos de izquierda antes de 1936. Y hablamos de la represión por obra de los sublevados, por obra de Franco, evidentemente esa represión se dirigió a los líderes políticos de la izquierda obrera. Eso está claro. Entonces ahí podemos decir que efectivamente hubo una amplia represión del mundo obrero, porque eran los socialistas, eran los comunistas, eran los anarquistas, etc. Rara vez, aunque alguna vez, menos, mucho menos, los franquistas fusilaron republicanos burgueses, menos. Pero sin embargo, en la zona de la República sí que hubo una represión que afectó más a la burguesía conservadora, es el caso de Cataluña, por ejemplo, es el caso de Madrid también. Por tanto, podemos decir que la represión afectó prácticamente a todas las clases sociales, pero evidentemente a la cabeza de ella está el mundo obrero. La guerra y el exilio posterior arrojaron fuera de España entre 10.000 y 13.000 personas que formaban su clase dirigente. Entre ellas había 2.500 militares profesionales, 500 médicos, 400 ingenieros, 1.000.000 de abogados, alrededor de 2.000 maestros y un 12% del escalafón de profesores universitarios. Los que habían escapado de la furia represiva de los vencedores no siempre fueron envidiados por los que permanecieron en España. En el sur de Francia, donde quedaron atrapados el 80% de los refugiados, la vida resultaba miserable. Los españoles no fueron acogidos en Francia como realmente ellos esperaban. Y nada más entrar en Francia, como nosotros recordamos, hemos visto en las fotografías, en las películas que se conservan de la época, lo primero que se hizo fue, sobre todo a los hombres, a los jóvenes combatientes del ejército derrotado, fue el desarmarlos conducirlos a pie a los improvisados campos de concentración de la playa. El primer campo fue el campo de Argelès, Sirmer, y luego el campo de Barcarès, el campo San Ciprián, y también unos campos interiores en la zona de la Cerdaña que se improvisaron, eran simplemente grandes extensiones en el campo, rodeados de alambradas, en donde simplemente se les aparcó, en el sentido más literal de la palabra. Hay que recordar también que es invierno, un invierno muy frío, el invierno de 1939, 38-39 fue un invierno especialmente crudo. Y a las mujeres y a los niños, también hubo mujeres y niños en los campos, pero a las mujeres y a los niños en su mayor parte se les montaba en los trenes y se les llevaba a los departamentos del interior, en donde eran acogidos en refugios que se habilitaban para poderles guarecer. Pues eran, por ejemplo, escuelas vacías, o eran cuarteles, o eran estaciones de trenes que se vaciaban para poderlas acoger, pero vamos, en unas condiciones normalmente muy precarias, sobre todo en los primeros momentos. Allí los sorprendió la otra guerra, la derrota francesa y en muchos casos la represalia alemana. Muy pocos lograron continuar su fuga hacia países de América como México y Argentina, o a destinos europeos relativamente seguros como Gran Bretaña, Suiza o la Unión Soviética. Para los menos comprometidos, la opción era volver, sufrir un castigo menor o simplemente compartir el calvario de vivir en un país devastado. A lo largo de todo el año 39 se produjo este proceso de las repatriaciones y podemos decir que de ese 500.000 de personas que había a primeros de febrero de 1939, casi 270.000, una cifra muy cercana a las 300.000 personas, regresaron a España. O sea, un volumen apreciable de personas a final de año habían regresado.
Y por otra parte está la política de reemigración a terceros países, de la que sí podemos hablar más adelante, a terceros países que básicamente es al continente americano, pero en este sentido, dado que hubo muy poca receptividad a la acogida, es un volumen mucho menor. La España de la que se apoderó Franco tenía una producción industrial paralizada, una explotación agropecuaria en crisis, buena parte de su infraestructura en ruinas y una deuda de guerra imposible de afrontar. El hambre y las enfermedades incrementaron, en una cifra nunca calculada, las bajas producidas durante o a consecuencia del conflicto, que ascendieron a más de 500.000 de personas. El 28 de marzo de 1939, después de vanos intentos de negociación por parte de los últimos republicanos que intentaron obtener una rendición digna, Madrid fue ocupada por las tropas nacionales. Franco se demoró 4 días más en anunciar la victoria con un parte militar escueto y preciso. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo, Franco. Quizá no era muy distinto a los que firmaba en Marruecos tras cada batalla. Después de todo, para él, la conclusión de la guerra no fue el final como creían algunos, sino el principio de una nueva etapa en su misión trascendente. Entre los que se equivocaron sobre los planes futuros del caudillo estaba el ex rey Alfonso XIII. Desde su exilio en Roma, le escribió una carta el 8 de abril. Allí, le pedía que se concediera a sí mismo la Cruz de la Orden de San Fernando, la más alta condecoración de la monarquía. El anciano estaba convencido que después de un paréntesis para terminar de pacificar el país, Franco le devolvería la corona. El caudillo no se molestó en rectificar su error. Aceptó ese homenaje como parte de la nueva era que acababa de inaugurar para España, y lo hizo desenterrando un antiguo ritual con que se consagraba al rey como caballero. El 20 de mayo, en la iglesia de Santa Bárbara, bajo la bandera de Lepanto y la de Navarra, entregó su espada y pronunció una oración de sugestiva trascendencia. Señor Dios, asísteme para que pueda conducir a este pueblo a la soberanía del imperio para gloria tuya y de tu iglesia. Franco fue siempre afecto a los símbolos y a los rituales que consagran el poder, sobre todo por aquellos que recordaban la edad de oro de la patria, por la que sentía una indefinible nostalgia. Por eso, intentó impregnar a España con una moral conservadora apegada a esas tradiciones, además de reavivar una religiosidad tan elemental como profunda. Los usos y costumbres de una sociedad que había adquirido un alto grado de liberalidad cosmopolita, sobre todo en las grandes ciudades, fueron reprimidos con la misma eficiencia con la que se buscó a enemigos aún ocultos o disimulados. La depuración no solo fue política, sino también cultural y social. Los regionalismos quedaron abolidos. Se intentó desarraigar su idioma y sus costumbres, porque también fueron considerados culpables de la decadencia española. El catalán estaba prohibido su uso en los medios de comunicación. Claro, entre la gente era imposible, ¿no? En los pueblos en Cataluña, pues quien había nacido hablando catalán seguía hablando catalán, lo cual a veces le producía o le ocasionaba algún problema personal, ¿no? Pero en los medios de comunicación, en los periódicos, el catalán no se utilizaba, ¿no? Y simplemente pues no se usaba porque estaba prohibido. En muchos casos, la adhesión a estos principios era más fingida que real, pero alcanzó para someter a una sociedad demasiado traumatizada por la guerra
como para resistir esas disposiciones. Hasta José María Pemán, un franquista de la primera hora, llegó a decir que se sentía abrumado por ese moralismo pacato que llevaría a las autoridades eclesiásticas a criticar manifestaciones tan populares como el baile o el cine. La censura institucionalizada era otra de las herramientas utilizadas con rigor extremo para imponer uniformidad. El novelista Miguel Delibes, que en esos años ejerció como director de un diario, diría años después: cuesta trabajo imaginar un aparato inquisitorial más coactivo, cerrado y maquiavélico como el que controlaba las ediciones de los medios de comunicación social. Los periódicos, en esa etapa, están sometidos a una censura estricta. Los periódicos están sometidos a la vigilancia constante del poder político antes de la aplicación de la censura, cada día, y es que el poder político emite una serie de instrucciones que en aquel momento se llaman consignas, con un nombre de raigambre militar, donde se les dice a los periódicos lo que deben hacer, cómo deben tratar cada tema. Por ejemplo, ese periódico debe publicar el discurso del caudillo en primera página a cuatro columnas resaltando tal aspecto del discurso, o bien diciéndoles cómo debían escribir los editoriales. Esta era la realidad de España cuando concluyó la Guerra Civil. Una España que casi sin respiro tendría que enfrentar una guerra mundial resonando en sus fronteras, con un régimen político que intentaría sobrevivir manteniendo una difícil equidistancia entre los dos bandos en pugna. En el próximo capítulo, Madrid, el traspié del generalísimo, una larga guerra de desgaste, la unificación política, el nacimiento del franquismo, el nuevo Estado, una victoria con vencedores y vencidos, el saldo de la guerra, represión, exilio, sufrimiento y destrucción, una sociedad que debe ser purificada.